digo, por cordura. Esto está aquí. Bueno, no acaban aquí las sorpresas. Tenemos un socio, Carlos Masegosa, que también desea hacer su homenaje particular a los distinguidos. Adelante, Carlos. Es la capacidad de guardar un secreto que tiene nuestro actual director Fernando Mateo, porque esto que voy a entregar ahora él lo sabía desde abril y lo había visto desde abril. No se lo han dicho a nadie, ¿no? Nadie. Bueno, aunque yo haya hecho esto y todos nos pusiéramos a hacer obras para la anterior junta directiva, está claro que no podemos agradecer lo que han hecho por la asociación. Es imposible. Yo puedo dedicar unas horas para hacerles un detalle, pero ¿cuánto tiempo han dedicado a ello? Y con cuánta atención, porque lo que podemos hacer todos en casa para ellos, pues podemos hacerlo cómodos, como yo con mis gatos, escuchando música. Es una cosa muy distinta que no podemos comprender ni agradecer. Entonces lo que nos queda en adelante es perpetuar la admiración por ellos. No podemos hacer otra cosa. Lo que yo he hecho para ellos es algo que puede sonar sádico y hasta morboso. Me gusta quemar las caras de la gente. La mayoría no sabréis lo que significa eso, ¿no? ¿Qué os parece esto? ¿Ah? Esto es pirografía, el dibujo quemado en madera. Esto es para nuestro colega Juan Antonio Poblado. Carlos Bermejo. Este es nuestro tesorero aún en vigor, Vicente Pérez. Que sabemos que tiene responsabilidades que le requieren mucha atención y tiempo y es difícil coordinar su presencia, pues no deberíamos de permitir que se fuera con las manos vacías, ¿no? Este colega, lo veis, va a poder alardear de ser un alcalde
al quien le ha quemado la cara a alguien y no le ha dolido.